ahí. No, 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 espérate. Ya, ¿por qué tantas agresiones? No, espérate. ¡Ey! Entre compates, no, no, no sé. ¿Qué garrazo eres? ¡Espérate! ¿Te parece sano? ¿De seguro? No, 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 váyase para allá. No, no, no. Perdón, perdón, tripucuates y tripucuatas. Oiga, qué recibimiento por parte de los Truaps. Nada de estar golpeando, nada de ser agresivos, para nada, por favor, tripucuates y tripucuatas. Así que ahí se los dejo de tarea. Bienvenidos a un viaje más aquí, desde luego, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Corte B, Canal 9.1 en HD, que es televisión abierta, y también en las diferentes redes sociales. Así que búscanos, tripucuate y tripucuata. Soy su amigo, el Capitán Miguel Tic Tac. Venía corriendo, tripucuates y tripucuatas, porque ya iba a despegar la nave y yo corriendo. Pero aquí estamos, listos y, pues bueno, transmitiendo en vivo y en directo. Y, pues bueno, invitándolos a todos ustedes a que se pongan en contacto con nosotros. Y, bueno, que los voy a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Nave de Tic Tac y también transmitiendo en vivo y en directo en nuestra página en Facebook Live como Corte B y en nuestro canal en YouTube como Corte B Oaxaca. Recuerda visitar nuestra página, que es www.lanavedetictac.com. En el Twitter estamos como La Nave de Tic Tac, en Instagram estamos como Capitán Tic Tac y nuestro correo electrónico, capitan@lanavedetictac.com. También nuestro celuloide, que está listo para recibir mensajes de texto, o la aplicación de WhatsApp al 951-134-8128. Y, pues bueno, también nuestro teléfono en cabina 501-6230 y la dirección de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. La calle es Manuel Gómez Morín, número 116, Colonia Santa Cruz, en San Jacinto, Amilpas, Oaxaca. Código postal 68285. Tripucuata y tripucuata, vámonos con nada más y nada menos que con un capítulo más de las aventuras de Roncho, el perro malapata, aquí en tu nave, en La Nave de Tic Tac. Vámonos con Roncho y enseguida volvemos. Vamos. Estamos de regreso aquí en tu nave, en La Nave de Tic Tac. Tripucuates y tripucuatas, hoy es un día que vamos a estar recordando por siempre. Lamentablemente tuvimos muchas pérdidas, tanto humanas como materiales, pero sobre todo la que nos duele más como mexicanos es las pérdidas humanas que tuvimos desde el 85 y el año pasado, con un temblor, un terremoto, un sismo que nos afectó a varios estados de la República Mexicana. Y, pues bueno, hoy estamos con este hashtag. Esta semana te recordamos que hemos abierto este hashtag que se llama Prevención Sismo, y tenemos una pregunta muy importante. ¿Qué haces durante o qué pasó o qué hiciste tú, tripucuate y tripucuata, durante el año pasado? Y la pregunta es, ¿qué hiciste durante el sismo del año pasado? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Se acuerdan que, pues, a todos nos agarró? Pues, como es un sismo, es un fenómeno natural, llega en cualquier momento, ¿sí? Debemos de estar preparados. Nos gustaría saber cuál fue tu reacción, ¿sale? Participa con nosotros, inclusive nos puedes llamar o interactuar con nosotros en las diferentes redes sociales. Y, bueno, pues ya lo sabes. Y me pongo de pie, tripucuates y tripucuatas, porque, pues, vamos a
a disfrutar de olores, sabores. ¿Y qué te parece, Tripucuate, si le damos la más cordial bienvenida a nuestro chef del restaurante que parió, que dimos el grito con él, chef? Amadeo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¡Qué gusto! Oye, dando el grito con chiles en nogada, con tantas cosas que tuvieron. Así es. Oye, qué padre, qué rico. Qué bueno que les hayas gustado. No. Y por cierto que estaba compartiendo porque mucha gente nos preguntaba, oigan, ¿dónde nos recomiendan tener comida mexicana para esa noche mexicana del sábado? Y dije, bueno, que parió es una muy buena opción y pues tenían de todo. Sí, muchas gracias. Sí, tuvimos lo que fue pozole, tuvimos birria, tuvimos tacos dorados, sopes, tuvimos chiles en nogada, tuvimos bastante auge ahí. Qué bueno, pues enhorabuena y además se dio un grito muy mexicano con un sabor que parió, ¿verdad? Así es. Bueno, oye, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Hoy les voy a preparar lo que es un tiradito. Es un tiradito de pescado con camarón. ¡Órale! Lleva pimiento rojo, lleva mango, cebolla morada. Y ¿Perdón, lleva me hablabas o qué decías? Mango. ¡Ah, mango, gracias! ¡Ataulfo! Bueno, okay. Es un chiste. Entonces, lo que vamos a hacer es de que todos los ingredientes los vamos a picar y los vamos a agregar en un bowl. Ajá. Y le vamos a poner un poco de jugo de limón y Bien. Le vamos a poner un poco de sal de grano. Okay. Lo vamos a martajar. Si no pueden con unos guantes, no consiguen unos guantes, nada más lavándose muy bien las manos. Muy bien, pero yo por eso no sé si se dieron cuenta, Tripucuates y Tripucuatas, no saludé al chef porque él ya está pues listo para preparar lo que nos está cocinando el día de hoy aquí en la nave de Tic Tac. Por eso no lo saludé, no por mala onda, ni no. por grosería, chef. No, al contrario. Pero pues bueno, entonces le ponemos chile morrón. Sí, chile morrón rojo, Ajá. le ponemos mango, cilantro, cebolla morada y jugo de limón y sal de grano. Y lo que vamos a hacer es martajarlo uh-huh. de manera que empecemos a sacar líquido de nuestras verduras y de nuestro pescado y camarón. Es pescado y camarón. Así ¿Qué es. Tipo de pescado es? Es camarón, es filete de mojarra. Filete de mojarra y camarón. Y camarón, ¿no? Perfecto. Es. Entonces lo vamos a martajar bien y lo vamos a montar en un platito. Ok. Chef, pregunta. Yo esta pregunta para a todos los chefs se los voy a hacer. Cuando estás cocinando, ¿no se te hace agua la boca? Híjole, lo que... ¿O ya pierden ustedes? Lo que se nos hace agua es la frente, pero el calor que tenemos ahí. Tenemos un calor impresionante. ¿No están saboreando ustedes también cuando están preparando? Yo tengo una teoría. Mira, no creo que sea factible que nosotros nos estemos antojando porque le quitamos el alma a la comida que se va a comer. ¡Órale! ¡Qué interesante! Entonces, eso. Yo creo que si tú haces una comida que sea no consecutiva, o sea, una comida que en realidad nada más se lo va a comer una sola persona, entonces no puedes estar quitándole la esencia a todos los platillos que preparas. Entonces, esa es una teoría que yo tengo, pero... No, bueno, y gracias por compartirnos tu teoría. Bueno, ya está montado ahí. Así es. Bueno, vamos a adornar con un poquito de... ¿Cilantro? Cilantro, hojas de cilantro. A mí me encanta comerme cilantro así con limón. Sí, igual a mí también. Perfectamente desinfectado. Uh-huh. Es una salsa teriyaki, que es una salsa de reducción de... Salsa de soya con mirin, que el mirin es un vino, es vinagre de arroz. Ok. Dilo. Bueno, qué rico. Mira, nada más, vean nada más Ay, 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 ay. Y le vamos a poner un aguacate. Ok. Que lo vamos a... Bueno, qué rico. Uh-huh. Poner. ¡Qué rico! Nada más. Listo. ¿Ya está listo? Y listo. Tenemos nuestro tiradito de pescado con camarón. Bueno, qué estilo rico. Que parió. Estilo que parió, que lo podemos... Yo creo que, bueno, no sé, está delicioso y además el olor... Sí, tienen que ser muy... hay un tip para cuando vayan a comer mariscos. Ajá. Tienen que averiguar, que tienen que ver que el marisco huela a mar, que huela Ajá. a una consistencia fresca, que huela okay. fresco, que no huela a otra cosa que no sea mar o que sea camarón o que okay. sea pescado. Si huela a otra cosa, puedes estar abusados, no puedan comer eso porque es peligroso. Gracias por compartirnos ese tip porque es importante saberlo, ¿no? Así Entonces, es. Cuando ya empezamos a oler
raro, entonces el marisco o el pescado, entonces... Es un pescado que puede estar muy rezagado o puede tener muchos días de refrigeración. Wow. Entonces mejor, lo importante es... Lo importante es de que consigas un lugar donde comas productos de calidad y además que sepas sea fresco, identificarlos. ¿No? Exacto, que sepas que sea fresco. Y eso es una de las grandes ventajas que tenemos en Que Parió, de verdad. Así es. Porque yo sé los estándares de calidad que ustedes manejan, que son... Y además, pues porque... Siempre dicen que una buena publicidad nada más llega a 5 personas. Exacto. Pero una negativa llega a miles. O sea, la verdad. Entonces, pues qué bueno. Oye, te agradezco, Chef. Y también veo que, bueno. Ahí tenemos un platillo que se nos está haciendo muy famoso ahí en el Que Parió, que es el arroz a la tumbada, que es un plato veracruzano. Delicioso. Es un platillo que se prepara, se fríe lo que es un pico de gallo, tomate, cebolla, chilito, con epazote. Ya que se fríe, se le agregan todos los mariscos, después se le pone una taza de arroz y se le agrega caldo de pescado. Se va cocinando como un tipo risotto, pero con el arroz con el arroz blanco mexicano, con el arroz. Y ya se va poniendo de color. Y se va poniendo de color del jitomate. Ajá. Y después ya con el caldo se lo va agregando, se agregan los mariscos y se monta en una ollita y... Listo, para yo dar. Tuve la oportunidad de probarlo allá con ustedes. Yo no sabía, le dije, a ver, por favor, tráeme algo novedoso, algo que yo no. Y me ofrecieron, ¡guau! ¡Qué rico! Y bueno, me dijeron, yo pedí paella, pero me dijeron, no tenemos paella, pero tenemos. Y bueno, dije, adelante, venga. Y bueno, es que llegaste tarde porque se acabó. Sí, voló, me consta, voló. Pero qué rico, de verdad. Y pues bueno, de verdad yo los voy a invitar, tripucuates y tripucuatas. Recuerden que en Que Parió, además de que es un restaurante que los invita a toda la familia, porque hay un lugar especial para las niñas y los niños, y además es productos oaxaqueños. Vayan, de verdad, los invito, vaya. Los van a atender a las niñas y a los niños, van a poder estar interactuando, van a poder estar jugando, mientras mamá y papá están también comiendo y disfrutando de este sabor, que solamente en Que Parió lo encuentran, de verdad. ¿Están ubicados, Chef, en dónde? Estamos ubicados en Carretera Internacional número 100, en esquina Enrique Repsamen, muy cerquita del Deportivo Brenamiel. Ajá. Nuestra hora de servicio es de mediodía, de lunes a viernes, de mediodía a 8 de la noche. Así es. Ampliamos un poquito más el horario y los fines de semana es de 8 a 8. De 8 a 8, así que no hay pretexto para disfrutar. Vayan con toda la familia. De verdad, es un ambiente 100% familiar. Y también otra de las cosas que les quiero compartir, tripucuates y tripucuatas, que cuidan mucho la calidad. La calidad, y eso es muy importante, habla de una empresa comprometida 100% oaxaqueña y pues con sabores. Den también la oportunidad de que el chef y el personal los conquisten, porque luego muchas veces queremos, no me gusta el pescado, de verdad. Que lo prueben. Y además la versatilidad que tenemos desde que pueden llegar y decir, ¿sabes qué? No me gusta con esto, no me gusta con aquello. Lo podemos hacer una excepción y podemos modificar los platillos al gusto de cada quien. Claro, por supuesto. Pero yo los invito a que disfruten, a que prueben, porque se desaparecen los de repente dicen, no me gusta el tomate, y está el tomate incluido. Así es. Y encontramos esta hacemos un tipo de disfraz hacia la comida. Ándale. Y que muchas veces los concejales no saben, no lo checan y ya lo están consumiendo. El chiste es buscar otra manera. Exactamente. Oye, ¿en redes sociales también está? Sí, también nos pueden localizar en el Facebook como el Que Parió, Restaurante Mar y Tierra. Así es. Y en el Instagram nos pueden, Restaurante Que Parió. Que Parió, que por cierto luego andan publicando las fotos de los platillos. Así es. Que es súper rico. Y además también otra cosa, pueden hacer sus eventos ahí en Que Parió, una reunioncita familiar, amigos, ahí. Sí, y nos adecuamos a las posibilidades de cada quien y lo que gusten servir. También tenemos servicio de buffet, lo que son sábados y domingos. Órale. De 12 del día a 8 de la noche. Digo, de 12 del día a 6 de la tarde. A 6 de la tarde allá. Vayan y disfruten del buffet, que está, ¿en cuánto está? Está en 150 para adultos. Ajá. Y 85 para niños. Súper accesible el precio. Vayan y van a comer y van a disfrutar de buena comida. Y así que
Yo se los recomiendo ampliamente, tripucuates y tripucuatas. Vaya, dense la oportunidad de disfrutar otros sabores, de verdad. Y, pues bueno, ahorita, pues gracias porque pues ya estamos ahí como que se nos está antojando. Y, pues bueno, agradecerte como siempre. Al contrario, a todo el equipo de Quepareo, de verdad que nos atienden de maravilla. Gracias, muchas gracias. Un saludo a todo el equipo también de Quepareo. Claro, por supuesto. Y gracias por tu amistad. Y gracias por ser el papá. ¿Qué eres? Porque siempre andas posteando de tu hija, que te sientes orgulloso de ella. Sí, la verdad, sí. Y pues, enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, y te invito a que me acompañes rápidamente a ver un capítulo más. ¿De quién? De Roncho, el perro Malapata, solamente aquí a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en tu nave, en la nave de Tic Tac, mientras vamos a disfrutar de estos platillos de Quepareo. Vamos. Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, cuates y tripucuatas. Oigan, pues de verdad muchas gracias por estar interactuando con nosotros, gracias por estar participando con la nave de Tic Tac, con tu nave, y también, como todos los días, como todos los viajes, yo los invito y te invito a que ahorres todos los días. Así que mi ahorro del día de hoy ahí está. Y pues bueno, también hay que ahorrar el agua, la luz, pues también el gas, no dejar prendido el calentador todo el día y ahorrar financieramente. Ahí está mi ahorro porque el próximo verano estaremos, Dios mediante, en Canadá. Así que, pues bueno, vamos a echarle todos los kilos, ¿verdad? Hay que empezar a ahorrar, ahorrar, ahorrar y ahorrar. Y bueno, en este viaje me da mucho gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a dos tripucolaboradores de los más inquietos, pero muy contentos de verdad de tenerlos aquí en la nave de Tic Tac. Vamos a empezar con las damas y me da muchísimo gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a mi querida Feli Zabaleta del CLEA. ¿Cómo estás, Feli? Muy bien, ya qué aquí bueno. Ese miércoles que es ombligo. Ombligo de semana. Así es, así es. Sí. Y pues bueno, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por siempre recibirnos. No, sí. Aquí, ¿sabes? Encantados. No, pues muchísimas gracias. Y también está uno de los más inquietos. El aventurero Anuar. ¿Qué pasó, mi Capi? ¿Cómo estás? Qué gusto. Es que déjenme decirles, del reto positivo, Anuar está que va para acá, que va a escalar, que es va a... Es lo único que veo que todos los días está... Es lo que el otro día me reclamó, me dice. Sí. Es que yo ahorita estoy entrenando, la verdad, para la carrera de los niños con cáncer. Entonces, sí, estoy acudiendo a Zona Circo, que aprovecho para mandarle un saludo con mucho cariño a Hugo. A Hugo Roque y a todo la plantilla de Cocoy. Y también para nuestro buen nutriólogo Paco. Paco Jiménez. Paco Jiménez, que está cuidándonos. Anuar es, él es un fanático de las redes sociales, de los videos y todo eso. Y bien, sí. Porque él postea, ¿no? Sí. Pero me dice, ¿por qué no posteas cuando estás corriendo? Porque es que es difícil estar corriendo con la... Pero te voy a hacer caso, Ana, yo recibo. Pero sí, estamos corriendo. Por lo menos ya me siento sin menos panza. Estaba viendo ahorita que estabas parado y ya no se te ve apretadito el sí, traje. El traje. ¿Me permiten dejarme ponerme así? Ya no se me ve la panza. Ya no, ahí va, miren, chéquenlo, ahí está. ¿No? Ahí está. Ahí va. Ahí vamos. Paso ahí vamos. A paso, día a día. Día a día. Con dieta, con cuidado, y la dieta no es estar muriéndonos sí, de hambre. Sin comer, ¿no? Sin comer, no. Claro. Al contrario, es aumentar el proceso de alimentarse. Así es. Pero saber comer, ¿no? Así es. Claro. Y además,
la verdad también hay algo bien importante, que nos gustamos vernos bien así, ¿no? No, de verdad, o sea, ¿cómo te sientes, Anor? Bien, de maravilla, bien y de buenas, dice una vez. Bien de buenas, se la sí, muy y bien. Te cambia el carácter, claro, te tienes como más vitalidad. La autoestima, toda esa cuestión, y pues ya no andas cargando de más. Ya no, nada de eso, ya no. Siento uno más ligero. Así es, sí, y de verdad que gracias por aceptar el reto, gracias por estar jalándonos, Anor, también porque nos motivas. Ahí vamos. Y y luego bromeamos mucho y pues bueno, ahí y vamos. Como no, o sea, por ejemplo, ahorita nos toca con Anor en la radio y ahorita coincidimos en la tele, y claro. Sí, es esto mismo, ¿no? Es de la que magia. Siempre están ahí de oye, no te he visto, que vayas a entrenar. Órale, jálale, claro, por supuesto. ¿Cuánto vas bajando? Sí. 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 Y de verdad, y sí nos están notando, a Elder, a ti, a mí, por ejemplo, ahorita que me decías, y yo me siento también que estoy bajando, entonces claro, digo... Sí. Más ligero, este pantalón que traigo tiene más o menos 20 años conmigo. No, órale, ¿en serio? Llevo bien entrar. Y antes obviamente me quedaba. Sí, porque bien. Es de... Aparte que venimos de medio charro. Está bien. Todavía sí, con sí. Este es un sabor. Un clásico que me gustó para traer el día de hoy. ¿Está bien? Al programa. Vale la pena, mi estimado Anor. Oye, Feli, ¿y tú nos vas a leer? Mira, es que ve la magia que trae Anor, Feli. ¿Sabes que de esa cajita, cuántos libros tienes? ¿Ocho? ¿Seis? Por ahí como 8 o 6. ¿Tú crees que? O sea, vienen en eso, vean. Y esta es la tercera cajita, ¿eh? Esta es otra. Aparte de la misma los mini cuentos Poronte, está la otra que es del Rey Rollo. Ajá. Y estas son Claves de Sol. Mira, ve, ahí están todos los libros. Y eso decíanos con Ari. Bueno, Anor va a entrar, pero... Ah, vas a cantar, vas a cantar, órale. Juguemos mira, ya en se el pusieron bosque. De acuerdo. Bien. Y es que cada historia, a ver, te cada toca historia, la ok. La pulga y el piojo. La pulga y el piojo, ok. Pero, entonces, de verdad, qué interesantes estas lecturas y estos libros. Son son de las clásicas. Son de las clásicas, pero vean, siempre estamos... las ilustraciones, vean el contenido. No es una lectura así que rápida, sino sí tiene. Tienes su ratito sí, entonces, y pues, es increíble. Claro, es de la editorial Le Carré, que es la misma de las otras dos cajitas, que así son, es. Hasta ahorita sé que son las tres cajitas que ha editado en este. En ¡órale! Oye, qué padre. Y pues bueno, no las hemos preparado, pero vamos a hacer, a ver qué tal. Intento, a ver empiezas, que empiecen las damas, ¿verdad? ¿No? Ay, bueno. Qué buena canción, tiene años que no la canto. A ver, pues vamos, un poquito nada. Venga, más para que okay. No sé. A ver. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha puesto una gorrita negra, mi burro está enfermo. Órale. A mi burro le duele la nariz. El médico le ha dado agüita con anís. Órale. Una gorrita negra, agüita con anís. Mi burro enfermo está. Órale. Y a mi burro le duele la garganta. El médico le ha puesto una bufanda blanca. Una gorrita negra, agüita con anís, una bufanda blanca. Mi burro enfermo está. Y a mi burro le duele el corazón. Ah. Ahí está genial, esta imagen. La imagen, sí, claro. Así que... ¿Voy yo? Vas a Anor, a ver qué tal está tu... Mis inspiración. Notas. Está en las rancheras, pero a ver qué tal vas a ver esta. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¿Qué estás haciendo? Me estoy poniendo el calzoncillo, dice el lobo. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¿Qué estás haciendo? Me estoy poniendo la camiseta, dice el lobo. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¿Qué estás haciendo? Me estoy poniendo la camisa, dice el lobo. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¿Qué estás haciendo? Me estoy poniendo los calcetines, dice el lobo. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¿Qué estás haciendo?
Me estoy poniendo el pantalón, dice okay. el lobo. ¿Qué lobo tan despacio se cae? Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¿Qué estás haciendo? Me estoy poniendo la gorra. Ok. Ya va a acabar. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Lobo, ¿estás? ¿Qué estás haciendo? Me estoy poniendo los zapatos, okay. dice el lobo. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Qué estás haciendo? Me estoy saliendo para atraparlas. ¡Ah! ¡Ay! Salen volando las ovejas. Oye, ¿cuánto tiempo tenías de no jugar esta ronda? Como 26 años. Más o menos. Más, sí, claro. casi 28 años. ¿Quién se imaginaría que Anuar iba a estar haciendo esto? No me lo imaginé, las sorpresas no, de la vida. Sí, ya. Día a día. ¡Qué padre! Eso es lo mejor, ¿no? Y claro. lo disfrutas. Tu parte infantil, tu sacar parte sacar la parte de infantil, niño. Claro. Nunca perderla. Nunca, nunca, nunca hay que nunca. Perderla. Mientras lo leía, recordaba cuando sí, jugaba. Claro. Ya está, es cuando eso. Jugaba, que ya se ha perdido mucho eso. Ahora, ¿cuántas personas que en este momento nos están viendo, al escucharte, se estaban viajando y recordando la infancia? Yo estaba recordando cuando iban en el kinder, de verdad, es cuando iban clásico. En el jardín de niños. Sí, es un sí. clásico, sí. Es un clásico. Oye, qué padre. Quiera sí. jugar a las atrapadas, ¿verdad? Ya voy a atraparlas y salía todo el mundo. Sí, dolía el sonido. Y a mí no, y a mí no. Y te ponías enfrente claro, para que te agarrara. Claro, porque no quería ser el lobo. Si mal no recuerda que atrapaban, se volvía el lobo. El lobo, ¿no? O sea, así ya es. De ahí cambiaban. Así es. Sí, o si no eras aliado del lobo que aliado estaba. Aliado del lobo, sí. Y ya se iban juntando para agarrar todas las ovejas. Wow, increíble. Era padre. Oye, Anuar, mañana tenemos una cita, ¿no? Para mañana 20. Mañana 20 tenemos nuestra reunión. Así es, tenemos la conferencia. Así es, nuestra el conferencia. El 20 de septiembre, la conferencia del otro lado del espejo. Una plática bastante maravillosa donde vamos a platicar, vamos a aprender y nos vamos a divertir a través del qué nos gusta, qué estamos viendo del otro lado del espejo, qué estamos haciendo, qué parte no nos gusta, pero hay una gran noticia, que podemos cambiar esos procesos que no nos han gustado, esa parte del pasado que a veces te venimos arrastrando, hay noticias que podemos hacerlo y nos funciona, porque a ti te ha funcionado, mi claro, Capi, y en lo personal también a mí, entonces, qué mejor que compartir las experiencias y el conocimiento. Así es, y la verdad que estoy súper emocionado por este encuentro con la gente, con nuestro auditorio, con nuestros amigos, y ahí los esperamos. Claro que de sí, verdad, y además es por una noble causa. Así ¿no? es, hay un donativo y también porque los vamos a invitar para buscar a más heroínas y héroes que están luchando. Y yo me salvé de cantarles La Pulga y el Piojo, pero bueno, ya con la participación de mis compañeros, ya estuvo. Oye, muchas gracias. Félix Zabaleta, muchas gracias al CLEAC por todas las actividades que hace, por el guacalito, mi reconocimiento, el cariño y de verdad por todo lo que hacen. De verdad, enhorabuena. Sí, gracias. Pues seguimos trabajando. Ya sabes que los libros nos llevan a muchos mundos. A muchos lugares. Anuar, mañana. Mañana nos vemos. En punto de las 6 de la tarde, Hotel City Express, que está casi llegando al Fortín Plaza, que está sobre Calzada Niños Héroes. 6 de la tarde, teléfonos, Anuar, 951-204-8060. Ahí nos mandan un WhatsApp, nos llaman y también tenemos servicio a domicilio del boletaje. Ahí está. Así que al 951-134-8128 en el celuloide. Gracias, de verdad. Feli, gracias. Gracias. Gracias, Anuar. Y vámonos rápidamente a una pausa, pero enseguida regresamos. ¿A dónde? Aquí a tu nave, a través de la Cor TV. ¡Vamos! Estamos de regreso aquí en tu nave, ¿en dónde más? En la nave de Tic Tac, Tripucuates y Tripucuatas. Oigan, recuerden que tenemos una pregunta al aire, queremos saber la opinión de ustedes, Tripucuates y Tripucuatas, y también quiero preguntarles y que participen con el hashtag que hemos abierto, que se llama Prevención Sismo, es el hashtag, y la pregunta es, ¿qué hiciste durante el sismo del año pasado, Tripucuate y Tripucuata? Platícanos,
Participa con nosotros a través de nuestro correo, capitán@lanavedetictac, nuestro celuloide, el 951-134-8128, en el Twitter, en Instagram, donde sea más fácil, pero queremos saber tu opinión, ¿sale? Así que ahí se los dejo de tarea. Y me pongo de pie, tripucuates y tripucuatas, porque ¿qué creen? Hoy nos toca aprender matemáticas. ¿Con quién? Con nuestro buen amigo, mi maestro, Hugo Cuevas de Cubics aquí. ¿Cómo estás, Hugo? Mi querido capitán, aquí andamos. ¿Qué gusto? Puestos. ¿Ya listo? Ya listos, aquí puestos para las matemáticas. Clase de matemáticas. Ya le agarré más cariño, más amor a las matemáticas. ¿Por qué? Porque de verdad, conociéndote a ti, la forma, este método, y además a nuestro buen amigo, el maestro Rubén. El maestro Rubén, que la clase pasada estuvo aquí. Así él es. Nos dio la clase, entonces... ¿Qué mejor? Pues qué mejor. Ahí, ¿no? Está. Y bueno, aprovecho, a lo mejor este es un comentario que quiero hacer aquí. Ajá. Donde las matemáticas no son difíciles, no. Son fáciles. Ahorita mencionaste el método. El método es importante, la forma en que se enseñan las matemáticas es la base. Así es. Es importante para que el niño lo entienda, ¿no? Ayer estuve con unos profesores y les platicaba sobre el sistema. De verdad quedaron sorprendidos también. Los profesores que lo escuchan quedan sorprendidos. Claro, claro. La sencillez con las que se pueden enseñar las matemáticas, ¿no? Entonces, pues, a comentarles Perdón que interrumpa, ¿sí? Pero ahí viene una invitación para todos los maestros, para todos Así los es. Niños, que tengan la oportunidad, de verdad, de escuchar una y tomar una clase muestra de Cubics, cómo es, conózcanlo, se van a enamorar, se los prometo, de verdad, vívanlo y es muy fácil, no le tengan miedo. Había escuchado un día a un tripucuate que me dijo, odio las matemáticas, odio, no me las acerque. Ya había intentado con varios maestros y no querían las matemáticas. Sí, sí. Y les dije, me das la oportunidad de que conozcas a Cubics, te voy a presentar a Hugo Cuevas, va a ir, te lo mandamos. Sí, llegó. Y llegó. Llegó. Iba con, no quiero. Sí, la mamá fue muy clara, me dijo, mi hijo no quiere, ya ha probado, ya ha ido a varias escuelas, ya varios maestros les han dado clases y la pienso mucho para dejarlo claro. Con ustedes. Le dije, mire, déjelo 2 semanas, déme oportunidad de trabajar con él 2 semanas. En esto es muy importante vincularnos con el niño. Entonces yo le hice algunas preguntas. Sí. Le digo, ¿qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le divierte? Me encantan los dinosaurios. ¿En dónde se siente bien? ¿La selva? ¿Los animales? Sí, sí, el sí. Tema de la selva y los animales a él le apasionaba. Así es. Entonces, cuando ella se fue y terminaron las clases, hablé con la maestra y le digo, maestra, tenemos que decorar acá como la selva, vamos a poner animales, voy a conseguir algunos elementos que ambienten el salón de clases. Claro. Y vamos a empezar con esto, va a venir este chiquito y vamos a empezar a trabajar con él. Le fascinan las matemáticas, ya ha mejorado, está contento, está feliz con está las matemáticas. Está motivadísimo, está motivado y además porque tuve la oportunidad de animar su fiesta de cumpleaños. Ah, ¿tú estuviste ahí? Sí, y no. Entonces, y ya después, le pregunté, oye, ¿cómo vas con las matemáticas? Y me hace así, pero con una cara que una sí. Vez me lo había encontrado y venía así, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando le pregunto, ¿cómo vas con las matemáticas? Y me dice así, con una sonrisa, y dije, bueno, no, cambió. de verdad. Cambió la actitud. Sí, sí, no, sí, eso es lo importante, que cambien la actitud, que cambien la manera de ver, que cambien el vínculo que se tiene con el maestro. Así el es. Maestro juega un papel importantísimo. Muy importante. Importantísimo. Entonces, bueno, ahora quiero aprovechar este espacio. Claro. Ahorita lo que mencionabas, dense la oportunidad, esta es una invitación para los papás y para los maestros. Claro. Este próximo sábado 28. Ok. 29, perdón. Sábado 29 de sábado septiembre. Sábado 29 de septiembre. Ajá. De 9 a 1 de la tarde vamos a tener un taller con el maestro Rubén López Haro. Ajá. Va dirigido principalmente. Nada más. El que hizo el sistema. Nada más y nada menos. Él viene de Puebla. Así es. Generalmente está viajando, ahorita este sistema lo está llevando a toda la República. Su intención es que México en general suba los estándares de conocimiento, claro. Los niños de México, porque el sistema va a llegar más lejos. Así es, y además pero, que ya se está cocinando algo muy interesante.
le estoy adelantando para Oaxaca y sobre todo hablar de olimpiadas y hablar de cosas es lo que yo estaba cocinando, Cubics, así que... Ya estamos ahí preparando muchas cosas para oye, la niñez. ¿No? Manos a la obra con la clase de hoy. ¿Qué nos tienes? A ver, mira, vamos a empezar. Hoy vamos a ver un tema que es bien bonito y muy sencillo, que es la escritura de números. Ok, bien, ¿no? Me parece perfecto. Y voy a empezar con un número. Ajá. Tú veme diciendo números, el que tú quieras. A ver, el 2000... El 2018. Uno por uno. Ah, uno por uno. El 2. Dos. Ok, 2. Síguele. 0, 1, 8. ¿Más? ¿Más? ¿Más números? 9, 7, 3, 4 y 0. Dime más. ¿Ah, más? Sí. Órale. 6, 5, 8, 7. Uno más. Y 4. Sale, ahí está. ¿Me puedes decir qué número es ese? lo sabía. Bueno así déjame es. Dividirlo. Pero yo, a ver, ahí, sí te lo voy a decir. Ahí empezamos. Sí, ya me está retando. Bueno. Vamos a, porque hay que separarlo de tres en tres, ¿no? Ok. Ahí está. Entonces, vamos, aquí está. Hijo, 20 billones 189... ¿Sí? ¿Billones? No, 189. No. Pues no es millones, es ahí se me fue. Vas muy bien. 189. No, ya me hice bolas, a ver. Vas muy bien, lo hiciste, es que, excelente. Bueno, siento, ¿no? Hasta los millones y todo eso, sí, pero ahí ya. Fíjate, este sistema, tenemos esta tabla, claro, que es unidades, decenas y centenas. Okay. Esta tabla es la base para la lectura y la escritura de números en el sistema decimal. Entonces, vamos a escribir aquí el 5. Escribimos, tú tienes, ¿me prestas, permites? El azul. El 6. Y vamos a escribir el 2, por ejemplo, ¿no? 265. Okay. Así es como trabajamos la escritura de números respetando los códigos de colores. Así es. Y entonces queda claramente que tenemos dos centenas, seis decenas y cinco unidades. Okay. A partir de ahí, estas jerarquías se van repitiendo, como tú lo hiciste muy bien acá. Okay. Entonces les enseñamos a los niños y en la siguiente clase vamos a hacer la escritura de números con el material. Siempre empezamos con el material. El material es muy sencillo. Pero escribimos esto, vamos repartiendo de tres en tres. La única diferencia es que la primer coma va hacia abajo y la segunda la ponemos arriba, abajo y arriba. Y arriba. Ah, mira. ¿No? Porque tenemos que estas son las unidades básicas, es el número 874. La siguiente jerarquía, que son estos tres, es la jerarquía de los miles. La luego siguiente millones. Jerarquía sería de los millones. Millones. Vamos a dejar esto por acá. Serían los millones. Ajá. Luego. Luego la siguiente jerarquía. Vuelven a ser miles. Ahí me trabé. Ahí siempre me trabé. Son miles, millones. Miles, billones. Y ahí están los billones. Ahí ¿qué seguiría? No me acordaba de eso, sí, tienes toda la razón. ¿Qué seguiría después de billones? Es miles. Miles. Miles y luego trillones. Trillones. ¿No? Y luego. Miles. Miles y luego y cuatrillones y así. Se me fue, pero. Ya, entonces, no, lo hiciste muy bien, muy bien. No, porque hay que, en un número tan grande, hay que poner ciertos elementos que nos ayuden a leerlo. Claro. Entonces, efectivamente, y la coma se lee. El secreto aquí es que la coma y el guión se leen. Ok. Son 20 billones. Billones, 189.734 millones. 65.874. Exactamente. Ya me acuerdo. ¿No? Entonces, si tú lees las comas, sí, cierto. No te pierdes. Sí, las comas de abajo siempre son miles. Sí. Las de arriba son millón, billón, trillón. Ahora, también quiero decirle y quiero comentarte algo, tripucuate y tripucuata. No importa la edad que tengas, en mi caso, sigo aprendiendo. Se me habían olvidado cosas tan elementales. Sí. ¿Sí? Y pues bueno, sigo aprendiendo, pero ahorita ya lo refresqué y si me ves en la calle en estos días, me vas a ver, léeme esta frase y me voy a correr. Les pongo a los niños así un número gigantesco y poco a poco lo van desarrollando y llega al punto de que lo leen sin ningún problema
y que eso les encanta porque no, llegan claro. con papá, a ver, papá, dime, nos hacen sufrir, como ¿no? Hay como a retar y ajá. es padre un reto, y eso es les un gusta reto mucho. Positivo, es así un reto, es. Oye, de verdad que qué interesante, tú sabes que aquí el tiempo vuela porque es la nave de TikTok, mi estimado sí. Hugo, pero yo voy a invitarlos a todos nuestros tripucuates y tripucuatas, visiten la página, papá, mamá, la página de Cubix, www.cubix.mx o marca al 951-168-6976. Busquen al maestro Hugo Cuevas y de verdad yo los invito a que tomen su clase muestra. Es así, ¿verdad? Que vengan papás, que vengan los maestros, que vengan los niños sobre todo. Claro. Y no se olviden, sábado 29 tenemos un taller para maestros y para papás que quieran conocer. Tiene un costo de recuperación en el Hotel City Express, ajá. va a ser la cita. Pero pueden encontrar informes en cubix.mx o en el correo cubixmatemáticas@gmail.com. Oye, Hugo, pues muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto poder platicar Capitán, contigo. Al contrario. Gracias, gracias por ayudarme a refrescar esta parte de la lectura de números. Ya me acordé. Ahí está. Y ahí está. Pero claro, ¿no? Te agradezco como siempre. Muchísimas gracias, amigo. A ti, Capitán. Gracias. Y vámonos rápidamente con un capítulo más. ¿De quién? De Roncho, el perro malapata. Aquí en tu nave, la nave de Tic Tac, y enseguida volvemos. Así que, vamos, corre caricaturas. Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, tripucuates y tripucuatas. Oigan, de verdad, que ¿cómo disfrutamos hacer la nave de Tic Tac? Nos divertimos, agradecemos a todo. De eso se trata, de vivirlo. Y gracias por estar interactuando con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Oigan, y viene algo bien importante para Oaxaca. Vamos a tener la oportunidad de ver a más de 60 actores en escena, ¿o me equivoco? No, sí, ¿verdad? 60. En una apuesta que está siendo comandada por mi querida Alba Ricardes, a quien le doy la más cordial bienvenida a este viaje. Albita, ¿cómo estás? ¡Tarán! Así es, Kirsha. Yo ya tengo mis boletos para esta obra. Estamos exactamente una semana y media. Una semana y media y emocionados, me imagino, oye, son 60 actores en más escena. Más de 60. Más de 60. Perfecto. Ahí está, oye, está padrísimo el cartel. Aprovecho para mandarle un saludo con mucho cariño y mucho afecto a nuestro buen amigo Beto Garrido, sí. que fue el creador de... El creador del cartel y de las fotos originales fue Anastasio Malacara. Hola. Es un fotógrafo bastante reconocido en México. ¿No? Él es de Puebla. Así es. Y vino específicamente a hacer las tomas de todo lo que va a ser Kirsha y lo vamos a ver también ese día. Así es. El día 30. Estamos muy agradecidos porque ya no hay entradas, como te lo comenté hace unos días y bueno, la semana pasada quedaba muy poquito y pues ya se fue todo. Sí, oye, entonces, ¿qué va? Boletos agotados. Va a ser en el de Teatro Juárez, pero invitamos sí. a la Secretaría de Cultura, al encargado de la Secretaría de Cultura, creo que este tipo de obras debe de ser expuestas en lugares y exhibidas como en el Teatro Macedonio Alcalá. Claro. Y es talento oaxaqueño y que se les dé la oportunidad. Exacto. También. No llevamos un día, llevamos 13 años. 13 años. Y de verdad, oigan, ¿escucharon bien? 60 actores más en de 60 escena. 60 actores. En escena que van a estar haciendo... Ballet, ballet, danza contemporánea, acrobacia, aro, trapecio, telas, bueno. Wow. Todo.
todo, todo. Es una obra totalmente original del periodista Juan Carlos Zavala. Okay. Él es un periodista bastante reconocido en este ámbito. Así es. Y pues bueno, los invitamos a todos. Ojalá y nos escuchen y que se dé otra ocasión. Así es. Porque así bueno, es. Ahorita ya no hay entrada. Ya no hay entrada. Ya no hay, realmente es algo que no se pueden perder. Así es, y además, bueno, el Teatro Juárez está muy pequeño, es muy pequeño. Muy pequeño. Es muy pequeño. No cabe tanta gente. No cabe tanta gente, pero pues bueno. ¿Y sabes qué, Capi? Lo más importante de todo esto es hacer muchísimo hincapié en que es una obra original. Claro. Es muy fácil poder tomar sobre una película que ya está creada claro. o algo que ya está hecho. Pero, ¿qué sucede cuando retomamos la parte original? Al final, yo creo que Oaxaca merece cosas originales. Claro. Merece que mostremos todo el talento, todo lo que hay aquí, sin las fugas que hay. ¿Cuánto talento de Oaxaca se va? Muchísimo. Mucho, Capi. Mucho talento. Mucho talento. Y creo que los oaxaqueños merecemos cosas buenas, cosas nuevas. De calidad. De calidad. Nuevas, claro. Con nuevos enfoques. Mostrando todo lo que hay, no solamente en Oaxaca, sino de diferentes temáticas. Claro. Con diferentes temáticas, mostrándolo desde el arte de un oaxaqueño. Por supuesto. Oye, qué padre. De y verdad. Yo sé que esta obra también va a estar fuera de la ciudad. Así entonces, es. Entonces, pues bueno. Oye, qué padre. Pues enhorabuena a todo el equipo del Instituto Cascanueces, a ti, Álvaro Ricardo, porque has trabajado muchísimo, a todo. Tus alumnos, a todo el elenco de esta obra. Los padres de familia. Los padres de familia. Y los maestros, siempre te lo he dicho, somos todo un equipo. Así es. No soy solo yo, yo soy la directora, pero hay muchísima gente al lado, yo no digo atrás, al lado de mí. Claro. Que nos ayuda a todos. Vamos a empezar, mencionando. Los actores. Los actores, los maestros. Los maestros que van a estar allá. Escenografía. Escenografía. ¿Sí? Vestuario. Vestuario. Maquillistas. Maquillistas. O sea, porque no es nada más, es, ajá, ponte. Los técnicos de la técnicos, Camboya que todo el claro, tiempo nos ayudan que también. Están al 100%. El staff es más que importante en los eventos. Claro. Y luego no los ven. Así es. Los padres de familia sí. también, que llevan a sus hijos, a sus diferentes actividades. Que les están inculcando claro. esta parte a los niños y no tan niños. Así es. Entonces, de verdad, un agradecimiento muy grande. Así es. Oigan, pues, de verdad, Alba Ricardes, de verdad, siempre vas a llevar mi admiración porque aventarse esto de hacer un montaje de esta magnitud, 60 actores en escena, más de 60 actores en escena, checando música, checando todo, ensayos y bueno, de verdad. Tiene esta escenografía y eso también es una sorpresa, es de la primera vez que se hace aquí en Oaxaca, es una escenografía que ya está grabada previamente. ¡Órale! Entonces va a tener algunos efectos y demás y pues bueno, agradecemos muchísimo a Abraham, que es el que nos ayuda con toda esta parte. Así es. Abraham Rojas, que siempre es el que nos hace maravillas con toda la parte del diseño de video. Claro. Y pues también un agradecimiento muy grande. Sí. Pues que vamos a ver toda su magia ahí. Oye, qué padre. No, pues enhorabuena, ya muero de ganas, por favor, de verdad. Qué lástima que ya no hay boletos. Ya no. Volaron en la sí. primera semana. Una los semana, días. Duraron sí. una semana. Una semana, volaron los boletos. Sí, y pues bueno, invitar de verdad al encargado de la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca a que abra otros escenarios donde tengan pues mayor capacidad, ¿no? De que el público vaya, como el sí, teatro. Sí, fíjate que sí lo pedimos, sí. sí pedimos el Alcalá, pero pues bueno. Cuestiones, sí. pero pues ojalá. Se puede. Se puede, de que se puede, y además. Son oaxaqueños, el Teatro claro. Macedonio de Alcalá es para los es de Oaxaca y es para los oaxaqueños y una obra así es para está que bien. Se ahí, está en bien. Todas partes. En todas partes, de verdad. Pues como se dice en este ámbito, mi querida Alba Ricardo, y que nuestros tripucuates y tripucuates no piensan que le estoy diciendo una grosería. Al contrario. Al contrario, que haya mucha mierda. Mucha mierda. Gracias, ¿sí? También. Se dice esta otra palabra,
que te rompas una pata en el escenario, ¿sí? O una pierna en el escenario. Y de verdad, voy a estar muy al pendiente. Yo ya tengo mis boletos. Estoy comprometido contigo y con todo. Y estoy emocionado. De verdad. Todos los cascatripucuates. Así es, como todos nuestros cascatripucuates, con todos los papás que también van a ver ese momento hecho realidad y decir, mi hija, mi hijo está ahí. Que lo estaban esperando por mucho tiempo, claro. Porque fue todo un desarrollo bastante en su tiempo. Claro. Muy, muy suave, porque había muchas, muchas, muchas cosas que se tenían que entender. Para poder crear esta obra, había muchas cosas que específicamente y personalmente tenían que entenderse, claro, antes de poderlas mostrar. Por Hubo supuesto. Muchas personas que estuvieron antes y que como que no era lo que se tenía que hacer, entonces venían otras, wow, y demás. Entonces sí fue también todo un proceso bastante grande. Así de es. La selección, el de la creación, y de verdad estamos muy contentos. El vestuario que se ve increíble, Kirsha que está, bueno, sensacional. Y pues de verdad, Alba Ricardes, hay muchas cosas que quisiera decirte, pero después de la obra lo vamos a poder platicar acá. Perfecto. Y ese domingo, 6:00 p.m. 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. A las 6:00 p.m. ya se abre el teatro para que todos puedan entrar, pero iniciamos a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde ese domingo. Domingo 30 de septiembre, 6:30 de la tarde. Perfecto. Oye, pues mucha mierda, como decimos. Gracias. En este ámbito. Y de verdad, invita a todos nuestros tripucuates y tripucuatas que visiten al Instituto Cascanueces, que está ubicado en... Que nos visiten en la calle de Murguía 805. Recuerden que no tenemos sucursales y que estamos también en los teléfonos 951-130-7592, en el 53-87-64 y en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y todas las demás, como Instituto Cascanueces. Bien, bien por el Instituto Cascanueces. Gracias, Alba Ricardes. Gracias. Muchísimas ti, gracias. Y bueno, ahí estamos en contacto. Ok, oigan, tripucuates y tripucatos, pues, ¿qué creen? Llegó el momento de despedirnos. Estamos llegando a la recta final de nuestro viaje por el día de hoy. Me pongo de pie para darles las gracias y recuerden que mañana tenemos una cita en punto de las 4:00 p.m. por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Soy su amigo el Capitán Miguel Tic Tac. Hagan la tarea, dejen su uniforme listo, cepíllense los dientes, pues ayuden a mamá y a papá arreglando su cuarto y recuerden que el sol brilla primero en tu corazón y después sale a tu exterior. Nos vemos mañana en punto de las 4 por Corte B. Pásenla muy bien, gracias, ¡vámonos!